¿cómo están? Yo soy Sandy y hoy les traigo la actualización de mi video 12 labiales favoritos. Y si tú no has visto el video anterior, te lo voy a estar dejando en la descripción del video. Todos los labiales que les voy a estar mencionando son de marcas económicas o low cost. El primero de ellos es una tinta de la marca Quejelja Vive. Y este es la tinta chocolate. La verdad es que este es un tono muy bonito, un tono nude, que queda como para cualquier ocasión y también le va muy bien a todo tipo de piel. Y es así como luce ya aplicado en los labios, la verdad es que se ve muy bonito. Y bueno, actualmente estoy utilizando para desmaquillar mis labios el aceite de coco, que me ha funcionado muy bien. El segundo de ellos es esta tinta de la marca Bisú. Lo que me gusta de estos es la duración, pero lo que no me gusta sobre su empaque es que se cae muy rápido la información y bueno, aquí ya no sabría decirles el tono porque ya no lo tiene. Estos labiales son secado en mate, pero no son indelebles, así como su nombre lo dice, es una tinta. Y se ve muy bonito aplicado este tono moradito. Y como aquí lo pueden ver, estos labiales sí se transfieren, pero no se cae completamente el color. El color se va cayendo en el transcurso del día. El tercer tono es esta tinta Pink Loose, de igual manera de Quejelja Vive. Es una tinta muy bonita, como en tono rosa mexicano, muy intensa. Y bueno, este su empaque es un poquito más duradero, se siente un poquito más resistente. Y aquí, como lo pueden ver, sí se transfiere, pero no se cae el color completamente, sino de igual manera que los tintamate de Bisú, se va cayendo gradualmente. Otro de mis favoritos es este de la marca Kiss Beauty, de los Mid Matte Long Lasting Lip Gloss. Estos no tienen tono por nombre, sino es un número. Este es el número 7. Lo que me gusta de estos es su empaque. También me gusta la duración y que no se despigmentan tan fácilmente. Como lo pueden ver aquí, este labial no se transfiere, seca completamente en mate y es indeleble. Otro de mis labiales favoritos es este de la marca Prolux, que la verdad es que estos labiales me han gustado muchísimo. Este lo estoy utilizando en el tono Stone, en el número 42. Estos me gustan mucho cómo vienen empacados, vienen súper sellados, lo que les da una mejor presentación. Y bueno, así es como queda ya aplicado, un tono gris súper padre y súper en tendencia. Y bueno, otro de mis labiales favoritos es este de la marca Jordana en el tono Eggplant. Este viene en su formato clásico de lipstick. Estos son labiales cremosos y me gusta mucho el color. Lo que se me hace un poco difícil de aplicar es que vienen en el formato lipstick y estoy un poco más acostumbrada al formato de lip gloss. Otro de mis labiales favoritos es esta tinta de Bisú en el tono Intuición. Este me gusta mucho porque es un color muy intenso que se ve muy padre, especialmente para usarla como por la noche. También me gusta mucho este de Prolux. Este es en el tono Espresso M34. Es un color chocolate muy vibrante, está muy padre. Y a este punto del video, la verdad es que ya me había causado algo de irritación estar desmaquillando mis labios, y entonces aquí ya se los hice el swatch en mi mano, pero este es otro de mis favoritos, es en el tono Pink Energy. Este es también una tinta de las de Bisú, es un tono rosa mexicano muy intenso, muy parecido a los de Kiss Beauty o a los de Quejel. Otro de mis favoritos es este de la marca LA Girl en el tono Dreamy. Este sigue siendo uno de mis favoritos. Ya llevo tiempo utilizándolo y me gusta porque no me resecan los labios. Me gusta que son indelebles y que te duran gran parte del día. Me gusta también mucho su tono nude. También le queda perfecto a muchos tipos de piel. Entre mis favoritos también está el Sweet Cream de la marca Jordana en el tono Mixed Berry. Este sigue siendo uno de mis favoritos por su color uva intenso. Y bueno, aquí les muestro el swatch en mi mano.
Y ya para finalizar está este rojo, que también es una tinta de Bisú. La verdad es que Bisú tiene tonos muy bonitos y este es uno de ellos, en el tono Red Velvet. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, déjame una manita arriba, suscríbete al canal para que no te pierdas este tipo de videos. Recuerda que tengo redes sociales y siempre las puedes encontrar en la descripción del video. Yo soy Sandy, hasta la próxima.